Aotza.info. Sordo Bat quiere ofrecer a las personas que han sufrido de cerca la violencia un espacio de confianza para hablar y ser escuchados sin sentirse juzgadas. Durante demasiados años hemos vivido de espaldas al dolor ajeno, cada víctima trocada en su propio sufrimiento, algunas veces agravado por el silencio y la indiferencia reinantes. En otros casos porque ni siquiera se les ha reconocido la condición de víctima. Hace 36 años a mí nadie de ninguna institución, ni municipal, ni provincial, ni del gobierno vasco, ni del gobierno español, ni de la iglesia, ni Dios, literalmente ni Dios se acercó a mi familia para ver cómo estábamos o cómo nos sentíamos o qué necesitábamos. Hombre, las cosas han cambiado y yo creo que las instituciones han empezado, tal vez más tarde de lo que nos hubiese gustado, a preocuparse por las víctimas del terrorismo y la violencia. En ese sentido, la confianza se va recuperando, aunque a veces hay pasos atrás, de los que hablaremos más tarde si quieres, pero creo que en términos generales, a mí personalmente, cuando me entra la desazón, miro atrás y digo, ¿estamos mejor de lo que estábamos hace 20, 25, 30 años? Sí, no sabemos. ¿Qué pides para la construcción de la vida? Lo que tenemos que hacer todos es una reflexión muy profunda, tanto personas individuales como instituciones, como partidos políticos, todo el mundo. Ver qué ha ocurrido durante todos esos años, pero sin tener en cuenta si es de mi lado o es del otro. Una reflexión sincera, porque sin esa reflexión, pues ahora acordamos un decreto o una ley para favorecer o intentar buscar víctimas, pero no estoy convencido de eso que realice, porque parece que se lleva, no, que lo que se haga con convencimiento. La semana pasada estuve dando una conferencia a estudiantes de un cuarto curso de trabajo social. No sabían, por ejemplo, cuántas personas habían sido asesinadas por ETA. Les decía, fueron decenas, centenares o miles. No lo sabían. ¿Cuándo asesinó ETA la última persona? No lo sabían. ¿Ha habido en este país personas asesinadas en contra de los policiales? No lo sabían. Y por tanto, ya no es un riesgo potencial, es un hecho real. La gente joven de, lo has dicho tú, 16 a 20, 22 años, no sabe lo que ha pasado, no sabe porque no se le cuenta en la escuela ni cerca del instituto, porque no sabe en casa, y entonces eso es un riesgo del olvido, y en segundo lugar, un riesgo de la tergiversación. Yo creo que el relato de lo que suceda, aparte de dejarlo en manos de historiadores, de profesionales y de técnicos, no debe ser hecho en función de la correlación de fuerzas que existe en un momento dado. A mí no me gusta hablar personalmente de vencedores y vencidos. Creo que lo que tiene que quedar vencida es una idea de que en fin justificar los medios y después cada cual que haga una autocrítica de dónde estaba, qué hacía o dejaba de hacer cuando todo eso pasaba, ¿no? ¿Qué hacía yo o qué dejaba de hacer cuando secuestraron o asesinaron a tal persona? ¿Qué hacía yo dejaba de hacer cuando no sé quién ¿no? Pues denunciaba un caso de tortura? Porque también había mucha convivencia social con esos temas, ¿no? Cuando hablamos del reconocimiento del sufrimiento de todas las víctimas, estamos hablando precisamente de eso. Y yo creo que nuestro discurso teórico debe aterrizar, debe tocar suelo y pasa por reconocer la igualdad de derechos para todas las víctimas. Yo, cuando empezamos en el 99 y se acabó la tregua y empezó todo a estar fuerte y duro, nos enseñaron a nuestro partido, vino un experto y nos enseñó a mirar nuestro pecho por debajo. Para mí lo más duro era que yo ya no era tener a alguien que acompañase a partir del año 2001, sino ir a todos los días levantarte, mirar tu coche. Yo tenía todos un hijo de 3 años, una chica de 15, una chica de 24. Entonces, para mí era doloroso montarme en el coche y darle media vuelta a la llave. Aquello me causó 3 meses de baja por pánico. Era terrorífico, o sea, meterte en el coche y darle media vuelta a la llave y yo hubiera sentido.
participando de estas dinámicas y participando también, siguiendo con mi militancia política y defendiendo mi proyecto político, porque creo que es mi derecho, pero también pues apostando pues por un proceso de paz y de reconciliación, pues que nos lleve a cosas como esta o en el futuro a cosas más importantes. A mí también me cuesta mucho comparar mi dolor a de otras personas, ya se lo dije también el otro día a Iñaki, y también pues escucho a Merche y a José Luis, que han sido además pues personas que mientras que sufrieron, pues lo hicieron al lado mía, en mi pueblo, y bueno, pues seguramente pues no siempre contaron pues con todo mi apoyo o todo lo que yo pues podría haber hecho o haber dicho. Hemos tenido más apoyo que otra cosa. Gracias a eso, la familia sigue adelante. Al principio, lo que más me costaba era irme de casa. Dejar a mi madre sola era un suplicio. Convivencia en paz, sí, pero con una verdad. Una historia de una verdad. Varios relatos, pero la verdad es una. Pero hay que construirla, hay que grabarla. Y en esa historia tienen que estar todos nuestros testimonios, no solo unos. Mi hijo estuvo encarcelado 3 años. Después salió al suelto. Pero claro, fueron 3 años muy duros en los que no me dejó ir a verme. Porque yo estaba donde estaba. Hoy en día tiene 2 hijos, no los conozco porque los veo en la calle. Pero no tenemos relación, no quiere saber nada de mí. Por eso digo que algo difícil de hacer mal. Son innatos a todas las personas, a todas las personas, e incluso siendo miembro de una organización armada, eso no es la óbice. No, nadie puede sufrir una desaparición forzosa. Por eso nos quedamos hasta que, bueno, ya, obviamente también contactos con el gobierno vasco, pero llegamos yo, como estamos aquí en Navarra, tuvimos que esperar muchos años de ser desatendidos, no escuchados, hasta que con el cambio producido en 2015, la aprobación ahora recurrida de la ley, pues hemos empezado a tener contactos con el gobierno de Navarra, pues nosotros en nuestro caso en particular, y aparte también pues, en otros casos, que hasta ahora, pues, no sé, si calificarnos a nosotros mismos como unas víctimas de segunda, que hemos sufrido durante todos estos años. En torturatu ninduten poliziek paitegi baten esertzera eta gartzera la joatea. Niretzat pertsonak jo horrek ez nuke dinudako zut hori behar, ez zer konponduko horrez. Bai aldiz, errealitatearen egia kaleratzea, ez? Jende guztia jakitea zer pertsatu den hemen. ¿Cómo es posible una política del Estado que solo genera dolor y muerte se dilate impune hasta hoy? ¿A quién quieren engañar? ¿Qué son los familiares? ¿Culpables o una moneda de cambio? Y nos hablan de paz, pobre palabra. La incapacidad del Estado español, su sed de violencia y de poder, siguen precisando de un ojo por ojo, y ahí tienen fabricada a su medida una de las herramientas más cobardes.